Es fundamental que perdones. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a tener que hacer. No sé cuántos años vas a perder de tiempo intentando perdonar hasta que por fin lo haga y diga, hubiera hecho esto hace 10 años atrás, pero vas a tener que perdonar. Y digo esto también, que es muy importante y no es broma, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque también hemos hecho daño a mucha gente, y mucha gente dice, por mi culpa pasó esto, por mi culpa pasó lo otro. Entonces tenemos que también perdonarnos. Mira, fallaste, metiste la pata, perjudicaste. Si podés rectificar, rectifica. Pero si no podés, ¿qué vas a hacer? No es andar alegre por la vida. Ay, bueno, y ya te hice. ¿Y qué culpa tengo? Ya Dios me perdonó. No es así. Esa actitud no es de una persona arrepentida y humilde. Te pido perdón. Si puedo, rectifico la situación. Si no puedo, asumo por fe el perdón de Dios. Y punto.